Parece que traigo un informe de un lugar de trabajo, no sé. ¿Ya ven? Y decían que nosotros no trabajábamos. Mis patitos hermosos y suculentos. Chicos, el día de hoy les traigo un video trágico. Así con toda la extensión de la palabra. Miren, la verdad es que yo iba a grabar otro tipo de video, pero algo triste pasó ayer sábado. Algo que de verdad pasa cuando tienes muy, muy mala suerte. Bienvenidos, amigos, a otra Story Time con el canal del Pato. Ya saben, amigos, es esa sección de este canal donde yo les voy a contar historias geniales o trágicas o no sé qué me hayan pasado y que tengan poco o nada relación con el anime. Puede que a veces ni siquiera tenga nada que ver con el anime. ¡Me pica la nariz! ¡Me está picando la nariz! O a veces puede que sí tengan que ver. Amigos, lo que ayer me pasó realmente fue algo demasiado extraño. Y es que cuando uno crece, muy felizmente va a sacar su tarjeta de banco para que ahí le lleguen depósitos, pagos de lo que sea. Y es por eso que yo tengo una tarjeta de banco. Voy a por sus palomitas, amigos, por su botana, por su refresco, no lo sé. Y vamos a comenzar con esa historia. Ayer sábado, amigos, todo comenzó muy genial, porque fui a mi último día de escuela del semestre. Hasta ahí todo iba genial. Me dieron mis calificaciones, como ustedes saben, no lo sé. Mi mamá está estudiando conmigo también la maestría. Por lo tanto, le dije, ma, vamos a festejar. No es el hecho de que ya salimos, ya estamos libres, al menos un sábado. Para esto, amigos, un día antes me llega un depósito, el cual yo dije, a fuerza, voy a ir a Plaza Américas, aquí en Jalapa. Voy a entrar a la tienda gamer, voy a comprar cosas, figuras, no lo sé. Yo dije, voy a gastar mi dinero en gustos para mí, en gustos bonitos. Una figura de Pokémon, alguna carta, alguna mochila, no sé. Yo dije, voy a entrar a comprarme algo. ¡Merezco un premio! Tomamos el taxi para allá. Íbamos platicando, todo era súper bonito. Era feliz, amigos, estaba feliz. Cuando de repente llegamos a Plaza Américas. ¿Qué? ¿Esperaban algo más interesante? No, no todo en esta vida es interesante. Pero lo que a mí me pasa. ¿Por qué siempre tengo que gritar en los videos? No entiendo. Llegamos a la plaza, amigos, pero antes yo dije, no. No voy a sacar mi dinero todavía. Vamos primero a comer algo. Fuimos a comer. Aquí están las pruebas de que estábamos comiendo, amigos. Estaba tan deliciosa esta comida. Oh, sí, miren qué bonita comida. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Perdón, perdón. Es la emoción, la emoción. Una vez que terminamos de comer, dije, es momento de sacar mi dinero del cajero automático. Vaya, o sea, en el transcurso del día tuve otros lugares para sacar mi dinero. Tuve otras oportunidades para hacerlo y no las aproveché. Dije, no, me voy a esperar tantito. No, después, no, una vez que llegue allá ya vemos qué onda. Estábamos mi mamá y yo en la fila para sacar el dinero del cajero automático. Y estábamos platicando así bien intenso. Yo le decía, mamá, ¿cuánto sacaste en español? No, mentira, no tenemos español. Estábamos esperando en la fila, toca el turno de que pasemos y mi mamá pasó, metió la tarjeta, sacó su dinero y me dijo, es tu turno. Hubo varias personas antes que yo que sacaron su dinero y todo fue hermoso. Ah, Dios mío, me toca pasar a mí. Yo iba bien feliz con mi tarjeta. Meto la tarjeta, amigos, y me dice que tengo tal cantidad de dinero. Y digo, genial, vamos a sacarlo. Cuando estoy ahí esperando a que me dé mi dinero, el estúpido cajero automático me dice, error, no se puede hacer la transacción, inténtelo más tarde. Y yo dije, bueno, vamos a volver a intentarlo. Para esto, amigos, un señor que estaba atrás de nosotros primero se nos acercó a mi mamá y a mí y nos dijo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué tardan tanto? ¿Que son pendejas o qué? Bueno, no lo dijo así tan así, pero sí nos dijo, ¿por qué tardamos tanto? Y mi respuesta fue, es que está tardando el cajero. El cajero está tardando, es el culpable. Vuelvo a meter mi tarjeta y automáticamente me manda, el cajero está en mantenimiento. Y yo dije, qué triste. Vámonos al cajero que está a la vuelta, porque hay uno adentro y otro afuera. Fuimos al que estaba afuera y ¿qué creen? ¿Qué creen? Cuando meto mi tarjeta decía saldo insuficiente. Justo aquí, amigos, justo aquí. No tenía dinero, se supone, según, no sé por qué no tenía dinero. Me espanté, volví a meter la tarjeta y dije, no, es que esto no es posible. Le dije a mi mamá, corre al cajero que está allá. ¿Qué tal si sí me sacó el dinero? No sé, se trabó, no sé, entré en pánico. Entonces en ese momento pasa lo que yo dije, no puede ser. Yo tengo vinculado mi celular a mi tarjeta, por lo tanto, cada depósito, cada retiro, cada compra o lo que sea, me llega a mí en mi celular un mensaje de texto. Entonces es algo que hace que yo sea más segura de lo que está pasando con los movimientos de mi tarjeta y todo el rollo. Pues me llega un mensaje a mi celular que dice, se han retirado tanto dinero. Y yo me quedé de, ¿qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Mi mamá ya venía de regreso y me dijo, no hay nada. Ya el señor que estaba atrás de ti ya se fue. Ya no hay nadie. Ni tu dinero. Para eso mi mamá todavía no sabía y que le enseño el mensaje de que habían retirado mi dinero. Y mi mamá se quedó, ¿qué? ¿Por qué? ¿Pero en qué momento? ¿Dónde está tu dinero? No lo tienes
fuerza en tus manos. Y yo me quedé de, no puede ser. No lo logro entender todavía. ¿Cómo es posible? Miren, la verdad les voy a ser sincera. No sé si el dinero le salió a la persona que estaba atrás de mí. No sé si el dinero simplemente se quedó en el cajero. No sé, carajo. No sé nada. Lo único que sé es que yo quería comprarme cosas de anime en ese momento. Y yo ya iba por una chamarra que me encantó de Dragon Ball. Y dije, sí, con ese dinero la voy a comprar y todo. Pero amigos, eso no es lo que me trauma más. Bueno, sí me trauma porque pues perdí mi dinero. Pero lo que más me trauma es que hasta ayer yo tenía para liquidar una figura que todavía debía. Era una figura de Megablocks de Halo. Era mi último día, era mi último pago. Y no sé, pues no lo pude pagar, amigos. Me regresé en ceros. No puede ser. Vuelvo a meter la tarjeta para checar si en realidad de verdad me habían quitado mi dinero. Y efectivamente, amigos, aparecía en ceros mi tarjeta. Es que no sé qué pasó, amigos. Entre la plática con mi mamá, ni siquiera nos dimos cuenta. No revisamos si estaba ahí el dinero. Nos fuimos a otro cajero. No se nos ocurrió quedarnos a ver si el señor le salía mi dinero. No, nada. No pasó nada. Pero eso no es lo peor. Le pedí una dona y no me la trajo. Una dona, es cierto. O sea, me quedé sin dinero, sin figura, sin dona. No sé. Deberías estarte preocupando por lo que me ocurrió, no por tu estúpida dona. Salimos de la plaza y miren, imagínense esta escena. Ya de noche, aquí en Jalapa, mi mamá sentada, fumando, triste. Yo junto de ella con un refresco, que fue lo único que me alcanzó a comprar. Solas, varadas en la mitad de la nada. Bueno, de muchos camiones que iban pasando en carretera. Y nos volteamos a ver y dijimos, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Por qué? No puede ser, no puede ser de verdad que me haya pasado algo así. Porque después de mí fueron más personas, retiraron dinero. Antes de mí fueron personas, retiraron dinero. Fui la única persona a la que le pasó eso en ese estúpido cajero. De verdad, amigos, se necesita tener muchísima, muchísima mala suerte para que te pase eso. No sé si a ustedes les haya pasado, no sé, pero aquí va el consejo patuno que les tengo que dar para que a ustedes no les pase. Número uno, no vayan distraídos a sacar dinero de un cajero automático. Número dos, liquiden las figuras de anime o de videojuegos antes de la fecha establecida. Número tres, si sacan dinero de ahí, chequen si no está por ahí o se atoró o algo, no lo sé. Número cuatro, mata a todos los que estén a tu alrededor. Número 5, patea el cajero automático si no sirve. Número 6, demanda al banco. Número 7, no. Número 8, vuelvan a nacer con más suerte. Me ven riéndome, pero de verdad estoy llorando por dentro, amigos. Imagínense, es un pago que ustedes están esperando, les da por tu trabajo y lo pierdes. O sea, sí, en un segundo. Este video se debería llamar ¿cómo perder tu dinero en un segundo? Porque fue lo que ocurrió. A mí me preocupa la dona. O sea, tú sigues pensando en tu dona, por Dios, mi figura, amigos, mi dinero. Ni siquiera sé qué va a pasar con la figura. Hasta ayer era el último pago y ya no lo pagué. No, amigos, la verdad, si ustedes saben qué hacer en estos casos, por favor, déjenmelo aquí abajito en los comentarios de YouTube. Denme un consejo también ustedes porque, de verdad, no sé qué hacer, ¿no? O sea, voy a ir a hablar al banco y me van a decir, ¿usted ya retiró el dinero? ¿A mí cómo me compruebas que no retiraste el dinero? Si aquí se ve que tú retiraste el dinero. Porque obviamente no dice en tu estado de cuenta o en tu ticket quién retira el dinero, simplemente te dice retiro de tal cantidad. No, que te diga que el señor de atrás retiró. Ajá, no va a decir eso. Entonces no sé si ya darlo por perdido. Y no, dejen de eso, cuando mi mamá y yo tomamos el autobús de regreso, íbamos así, miren, yo iba aquí, así, y mi mamá iba del otro lado, así. Nos pasamos de la parada que debíamos bajarnos. O sea, para rematar, ya de noche nos pasamos derecho de donde vivimos y ahí nos ven caminando la noche solas de regreso. ¿Por qué se nos pasó la parada? No, es que fue un caos ayer, amigos. De verdad tenía que platicarles esta historia para poder sacar todo lo que tenía dentro. No, o sea, todo nos pasó ayer, ¿no? Yo espero de verdad recuperar mi dinero. Si no, no sé qué voy a hacer porque tengo muchas cosas que pagar. De hecho, amigos, aquí está el refresco que yo estaba tomándome ayer. Este refresco y yo compartimos mucha tristeza juntos. ¡Ay, guácala! Lo dejé en la... ¡Ah! Estaba en la banqueta. ¡Ah! ¿Por qué lo chupé? ¡Ah! ¿Por qué estoy haciendo esto? Amigos, si llegaste hasta esta parte del video, ponme aquí abajito en los comentarios, Pato vuelve a nacer, porque de verdad merezco eso. Tuve muchísima mala suerte, o sea, no, yo creo que ni volviendo a nacer vuelvo a tener suerte. Lo de ayer no tuvo madre. Así que ya saben, amigos, si ustedes quieren perder su dinero, vengan conmigo y yo muy fácil les hago perder su dinero. El dinero, aprende algo, dinero.
Pero bueno, amigos, eso fue todo en este video. De verdad, espero que les haya gustado. Si me apoyan, amigos, si quieren darme como un abrazo virtual aquí, nosotros juntos, deja tu manita arriba en este video. Y depositen un peso. Ándale, por recuperar mi dinero. No, solo el abrazo, amigos. Y digo, solo la manita arriba. Dejen muchas manitas arriba si les gustan este tipo de videos de Story Times. Si quieren que les siga contando cosas tristes y cosas buenas también que me pasan. ¿Como cuál? Como ya saben, amigos, en todos los videos yo mando saludos en el pizarrón mágico, y en esta ocasión son para estas hermosas personitas. Si quieren participar en las dinámicas que hago en mi canal, como salir en el pizarrón mágico de los saludos, simplemente tienen que seguirme en mis redes sociales, en especial en Instagram, que es donde yo estoy la mayor parte del tiempo y estoy viendo los saludos y todo el rollo, y así muy 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 bonito y suculento. Muchas gracias por todo, recuerden que yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video. ¡Cuac! ¡Chao! Mi dinero.